¿Qué tal, bandita de Bochomanía? Estamos con el buen Adib Castillo. Saluditos. Y como se los comentamos, íbamos a hacer su videíto solita, ¿no? Qué chulada te aventaste. ¿Qué invento te has aventado? Pues empecé con una combi modelo 85 que corté y la hice pick-up, una café. ¿Sí? De ahí la split, la del... La del cap. La del cap. Y pues se nos fue y dije, no, necesito espacio. Y pero tengo un bocho. No perdiendo el encanto del enfriado por aire. Excelente. Así es, dije, de aquí somos y pues vamos a ver qué sale, ¿no? ¿Y qué modelo es el bocho? El bocho es 68. Ok. Voy a ver quién dirá qué le hiciste. Pues... Que digan lo que quieran, es mío. Desde entrada dije, está muy podrido, para restaurarlo es mucha lana, vamos a invertir en algo diferente, ¿no? Ok. Así como me llegó el bocho, a cortarlo, sin miedo. ¿Y tú cómo podrías definir este invento que te aventaste? Pues, más que invento, es una copia. Hay de estos. Exactamente, los fabricaron en el 70, del 70 al 72 los fabricaron. Ok. El Superburger se llama. Ok. Y pues ahí nos tienes buscando medidas, buscando ideas. Fotos fieles. Ajá. Y todo. Y pues se nos dio. Llama la atención bastante. Bastante, ¿no? Sí. Yo desde que vi los videos por ahí que empezaron a subir, dije, ajá, qué sí, chulada. De invento se aventaron. Sí. Oye, no sea calor, es lo que estoy viendo, ¿no? Bastante ventilado, ¿no? Sí, sí. Hasta para rodar. Sin problema. Quedó muy práctico, pues, para salir a rodar es lo... ¿Y el peso en carretera no te lo hace lento? ¿Modificaste el motor? No, el motor es el 1600 stock. Sí lo frena bastante el aire. Okay. Bastante, bastante el aire, no es nada aerodinámico. Pero pues... Para rodar lentos y contentos. Como debe de ser, como debe de ser. Despacito, al pasito, al pasito, ahí vamos disfrutando. ¿Cómo bautizaste este proyecto? Esta se llama La Cochinilla. La Cochinilla, órale, qué padre. No, pues la Fede Cochinilla se la sabe. Hoy tenemos un camarógrafo de lujo, Fede de Conviajando, ¿eh? Suerte. Va a decir, ya me aproveché que está el Fede. No, no, no. ¿Sí? Pero la verdad que qué padre, vamos para afuera para que la veamos, claro, ¿no? Sí. Porque sí está de lujo. Gracias. No nada más, esto es literal una casa rodante, ¿no? Hermosura, desde Toluca, los fierros viejos. Suspensión de aire para no errarle. Suspensión de aire. Llegas, la ponchas y de por sí ya estaba llamando la atención y no, acaba nada de... Más. Le damos un 360. No, pues la verdad felicidades porque... Gracias. Creo que traes algo que no vemos para nada por acá. Muy, muy, muy padre, ¿no? Ahí está. Pues amigos, lo prometido es deuda. Ahí está. Completita para ustedes, Bochomanía, muchas gracias. Muchas gracias a Fierros Viejos que nos acompañaron acá abajo en el combi, ¿no? A ti por dejarnos verla, ¿no? Claro que sí, para eso, para disfrutar, hacer disfrutar a... Y a nuestro camarógrafo, a carajo. Señor Conviajando, Fede, gracias. Ahí está. Gracias.